Continuamos aquí en el departamento de San José con Visitando Cabañas. Estamos en Buenabrigo, en la zona de Malabrigo, y estamos con Mauricio Irazábal. Antes de empezar esta nota, cuando se preparaban las cámaras y eso, yo sentía sonar incesantemente el teléfono de Josefina, el de Martín, el de Mauricio, con llamadas a diferentes puntos del país interesándose por los toros. Eso habla a las claras, bueno, de la calidad del producto que ellos venden y de la expectativa que hay con este remate que va a ser el 23 de octubre en Paso de los Toros con José A. Valdés. Pero a mí me gustaría hablar un poco más de los toros con Mauricio, ya que no solo es una de sus pasiones, además de la veterinaria, pero además nos va a explicar bien el tema de la sanidad que llevan estos animales al remate, cosa fundamental para que sean productivos a la postre de esta incorporación a los diferentes rodeos de los clientes. Mauricio. El tema sanitario es algo que le damos mucha importancia, estamos muy encima de ellos. Estamos un poco orgullosos del tipo de establecimiento que manejamos. Los toros van con todas las garantías sanitarias, por supuesto, todo lo que es obligatorio y legal. Van con raspaje negativo, van inmunizados contra la tristeza, contra la garrapata. Van con todas las garantías de enfermedades venéreas, con vacunaciones correspondientes y hechas basado en un plan. Por supuesto que todo el resto de atención parasitaria y todo eso están libres de todo tipo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla ese plan sanitario a lo largo del año, Mauricio? Bueno, se desarrolla a partir de la vaca cuando está preñada, donde arrancamos previendo todo el tema de leptospira y enfermedades reproductivas. Posteriormente iniciamos antes del destete todo lo que el plan sanitario que tenemos armado y que se va desarrollándose hasta que se cumple la fecha del remate, ¿no? Bien, y ahora háblame un poco de las líneas sanguíneas que se han seguido para el logro de estos productos. Bueno, en cuanto al rodeo, al tipo de toros que vamos logrando, se va aproximando al ideal que tenemos. Arrancamos con un rodeo muy heterogéneo, nos ha dado mucho trabajo, pero creo que vamos logrando un tipo de animal que consideramos que es el ideal para trabajar en campos uruguayos. ¿Cuál es el angus que buscan? Animales moderados, con buenos aplomos, buena capacidad torácica y abdominal, y carnudos, por supuesto, que respeten el bajo peso al nacer y los parámetros de destete, 18 meses, y los índices de crecimiento final, ¿no? Y eso se logra a través de una selección muy minuciosa, generación tras generación. Y muy puntual y en la elección de padres, ¿no? Ese es el gran trabajo. Poder tener dentro de todo la suerte de elegir toros que sean, que uniformicen el rodeo y que produzcan lo que en realidad ellos son, ¿no? Si yo te pidiera que describieras en una frase los toros de Buenabrigo, ¿qué le dirías? Que son muy funcionales, son masculinos, son muy buscadores de vacas. Eso nos han dicho los clientes y lo vemos en los toros que usamos en el rodeo. Nosotros normalmente, si bien se le hace un seguimiento durante todo el entore, no se llega a usar un 3% de porcentaje de toro en el rodeo. Esto significa hacer un seguimiento durante toda la etapa de servicio e ir intercambiando algún toro, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la nota. Felicitaciones por el trabajo que se realiza y seguramente vas a querer agregar algo más. Bueno, me preguntabas hoy y me volqué hacia otro lado sobre los padres de los toros que tenemos en esta zafra. Tenemos toros como el Harry, un toro de origen argentino que la verdad que nos ha cumplido con las metas. Otro toro argentino que son normalmente la base de los toros que usamos en nuestro rodeo, que se llama Esencial. También hemos usado algún toro americano tipo el Cowboy Cat,
y en la línea de negros, en lo cual no diversificamos mucho los padres. Como la población es poca, normalmente usamos un solo toro para todo el rodeo. Y es un toro que se llama Marcos y que es de Leticia Arenberg. De Las Rosas. Muy bien. Así que estamos ya finalizando la nota. Reitero el agradecimiento por estos datos, la felicitación por el trabajo que se realiza y obviamente la felicitación por este mismo trabajo. Bueno, esperemos cumplir con todas las expectativas que tiene la gente con nuestros toros. Gracias a Dios, parecería que vamos a tener un año en que la demanda es buena. Los llamados así nos hacen pensar, ya que estamos todos los días recibiendo diferentes consultas sobre los animales. Pienso que vamos a lograr eso y poder colmar todas las expectativas que la gente tiene en cuanto a los animales que van a buscar, ¿verdad? Bueno, gracias Mauricio por la nota. Nosotros continuamos aquí en el departamento de San José, en Buen Abrigo, con Visitando Cabañas.